Clasificación A, apto para todo público. Muy buenas tardes. En el marco de los festejos del 63 aniversario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Arte y Revolución, el muralismo en México 1920-1939, que disertará la doctora Sonia Irene Ocaña Ruiz, a quienes agradecemos por su amable sintonía y nos están siguiendo a través del aula virtual Facebook Live, Radio y TV UJAF. A continuación, cedemos la palabra al moderador de esta conferencia, al doctor Raimundo Vázquez Soberano. Maestro, su micrófono. Sí, buenas tardes. Agradecemos a todos su presencia por acompañarnos en esta importante conferencia magistral que disertará la doctora Sonia Ocaña Irene Ruiz, denominada Arte y Revolución, el muralismo en México 1920-1939. La maestra Sonia Irene Ocaña Ruiz es quizá una de las mejores especialistas que existen en el sureste de México en cuanto a lo que es historia del arte. A continuación me permitiré leer una síntesis curricular para encuadrarnos en el marco de lo que es esta ponencia. La doctora es maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en la misma disciplina por la Universidad de las Américas Puebla. Desde 2012 es profesora investigadora de tiempo completo en la licenciatura en Historia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Desde 2015 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su principal línea de investigación es la relación artística entre la Nueva España y Asia. La Secretaría de Educación financió a través del Programa de Mejoramiento del Profesorado su proyecto de investigación, la domesticación de Asia, el papel de las lacas asiáticas y achinadas en la vida cotidiana y la construcción de las identidades artísticas novohispanas 1725-1775. Actualmente, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología financia su proyecto La Domesticación de Asia, las relaciones artísticas transpacíficas en la Nueva España, que analiza a través de estudios documentales, formales y técnicos el impacto de las conexiones transpacíficas a partir de la cultura material y la vida cotidiana en la Nueva España mediante la investigación conjunta del consumo de biombos, lacas, porcelanas y marfiles artísticos y sus apropiaciones locales. Su segunda línea de investigación es la cultura visual en Tabasco desde fines del siglo XIX en adelante. En particular, se ha centrado en fenómenos de la época del porfiriato y del primer tercio del siglo XX. Al respecto, destaca su libro electrónico, Si las paredes hablaran, tres aproximaciones al muralismo en Tabasco, 1929-2016. Es autora de más de 20 textos académicos, varios de los cuales han sido publicados en revistas de impacto internacional.
Ha sido ponente en congresos tanto en México como en Europa, Estados Unidos, Brasil, Japón. Fue coautora y autora del guión museográfico de la exposición Lacas, Color y Brillo Nuevo Hispano, celebrada en el Museo Nacional del Virreinato en México, de diciembre de 2017 a abril de 2018. Recibió la medalla Alfonso Caso de la UNAM por sus estudios doctorales. Su artículo de Asia a la Nueva España y vía Europa, Lacas Asiáticas y Achinadas en el siglo XVIII, fue reconocido con una mención honorífica por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas en la categoría de Historia del Arte y Patrimonio 2019. Además, la doctora actualmente funge como secretaria de la Junta de Gobierno de nuestra máxima casa de estudios. No me queda más por decir que es excelente en cuanto a los estudios que ha realizado y le cedo la palabra para que inicie su disertación. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor, por esta presentación y bueno, pues estoy realmente muy, muy contenta de estar pues aquí hoy con esta pues contribución a la celebración de nuestra universidad. Y bueno, hay una pequeña actualización. No sé si me podrían pasar, por favor, la primera lámina de la presentación. Tengo una pequeña actualización respecto, muchas gracias, al, pues, al título mismo de la charla, porque, bueno, está anunciada como el muralismo en México. En realidad, voy a hablar al principio brevemente, pues sí, ¿no?, de los antecedentes capitalinos. Ahí es donde finalmente se gesta y donde surge el muralismo. Pero en realidad me voy a concentrar en su proyección al sur-sureste de México, ¿no? Y con énfasis, desde luego, en Tabasco. Y, bueno, pues también me parece importante comentar, algo mencionó al respecto el doctor Vázquez al leer mi currículum. Bueno, en realidad lo que ustedes van a escuchar ahora en buena medida viene del texto con el que contribuí, pues precisamente a este libro electrónico, ¿no? Si las paredes hablaran, son tres textos, bueno, pues de tres autoras diferentes, ¿no? También está el de Leticia, perdón, siempre le digo solo doña Leti, en fin, disculpen el lapsus, y Alex Sánchez Montes. Entonces, bueno, pues lo pueden descargar del sitio que ustedes están viendo ahí. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar. Los murales son un aspecto tan importante como poco conocido del patrimonio artístico e histórico del sureste de México. En esta conferencia se exploran los orígenes del muralismo en Tabasco, así como en algunos de los estados vecinos, cuyos primeros y discretos indicios datan, como se verá, de la década de 1920. El propósito es abrir la discusión sobre el papel que el muralismo postrevolucionario desempeña en la historia de la pintura regional, donde, paradójicamente, los murales resultan poco conocidos. El muralismo surgió poco después de culminar la Revolución Mexicana como un movimiento rechazaba la pintura de caballete y apostaba por hacer obras monumentales en las que el pueblo pudiera observar aspectos significativos de su historia. La asociación con las representaciones históricas no fue inmediata, pero a partir de 1922, el muralismo desempeñó un papel importante en la legitimación de una versión de la historia nacional favorable al régimen postrevolucionario. Los muralistas de la primera generación, esto es, de 1921 a 1933, privilegiaron temas como la educación, justicia, libertad, igualdad, trabajo, identidad nacional, costumbres y tradiciones, historia nacional y culturas ancestrales. Aunque el régimen postrevolucionario se concibió como la antítesis política del porfiriato, en términos artísticos,
Los contenidos en parte heredaron y actualizaron los intereses nacionalistas de la generación del Ateneo de la Juventud, que despuntó hacia 1906. De ahí que algunos artistas de esa generación hicieran una exitosa transición al muralismo. Hacia 1910, muchos intelectuales se interesaron en la construcción de un discurso artístico nacionalista. Destaca Gerardo Murillo, el doctor Atl, que había pugnado por el desarrollo de un estilo nacional que dejara de lado los modelos europeos. En 1910, al celebrarse el centenario de la independencia de México, el gobierno realizó una exposición de arte español, que causó la protesta de un numeroso grupo de artistas dirigido por el doctor Atl. El grupo recibió apoyo para montar una exhibición, de donde derivó el proyecto de pintar los muros de algunos edificios públicos que no se concretó por el estallido de la Revolución. Sin embargo, el ímpetu de este grupo fue retomado posteriormente por los jóvenes conversos al muralismo, y cito, en 1923, Siqueiros, Rivera y Orozco fundan con Javier Guerrero, Fermín Revueltas, Ramón Alba Guadarrama, Germán Cueto y Carlos Mérida el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores. Junto con él lanzan el periódico El Machete y en su séptima edición publican un manifiesto redactado por Siqueiros que exalta al arte nacionalista y proclama el muralismo como una manifestación para las masas, rechazando la pintura conocida como de caballete, que años más tarde se empaparía de la temática social y crítica. Cierro cita. En realidad, la pintura de caballete apenas contaba con una trayectoria importante fuera de la capital del país. Es decir, el rechazarla abiertamente tenía poco sentido en ámbitos como el tabasqueño, donde había muy pocos pintores que trabajaban en condiciones precarias. Así pues, el origen mismo del movimiento explica su poco arraigo inicial en el sureste de México. Al principio, el muralismo sufrió críticas y la destrucción de varias obras, pero con el tiempo se convirtió en el vehículo por excelencia de la identidad artística nacional dirigida desde el poder. El muralismo, además de expresar el espíritu progresista postrevolucionario, pretendió instruir al pueblo en temas de lucha social de la historia nacional y la cultura universal. A primera vista, el muralismo inició como una empresa artística mayormente capitalina, pero cada vez hay más evidencias de su dispersión por la mayor parte del territorio nacional y que esta dispersión fue relativamente temprana, empezó relativamente pronto. Así pues, el estudio de los murales del sureste de México contribuye a conocer mejor los límites cronológicos y geográficos del muralismo mexicano. Tabasco no había sufrido los embates de la Revolución con tanta fuerza como otros estados del país. Por su historia particular, la población difícilmente se identificaría con temas tales como la exaltación a la grandeza de Tenochtitlan y a los héroes postrevolucionarios, favoritos de los muralistas de la primera generación. Pero el desarraigo del primer muralismo en la entidad trasciende la selección de temas, pues en buena medida obedece a las características de la problemática artística local, ajena a aquella contra la que se rebelaron los disidentes académicos del centro del país. La actividad muralística en el sur de México fue relativamente temprana e incluyó a artistas prestigiosos. Por ejemplo, en 1926, José Clemente Orozco realizó el fresco Reconstrucción o Revolución Social en la pared frontal del cubo de la escalera del Centro Educativo Obrero, hoy Palacio Municipal de Orizaba. Es una obra que ha sido bastante intervenida, está alterada, pero aún se conserva. A partir de 1930, en el sur de México han predominado los murales que representan temas relevantes de la historia local. Tal es el caso del fresco conocido como La lucha antiimperialista en Veracruz, realizado en 1936 en la Escuela Normal de Jalapa por José Chávez Morado. La obra representa dos escenas. Por un lado, la invasión estadounidense en Veracruz, y por el otro, la nacionalización de la riqueza petrolera.
Se trata de uno de los primeros murales de quien poco después se convertiría en figura relevante de la segunda generación de muralistas, que abordó la lucha de clases, el antiimperialismo, el antibelicismo, la libertad de expresión, la lucha obrera, el progreso y la salud. Tan pronto como fue terminado, el mural de Chávez Morado fue tapado porque se consideró inmoral debido a que mostraba un desnudo femenino. No fue hasta 1961 que fue redescubierto por estudiantes de la Normal. Años después, Chávez Morado comentó, cito, "El mural de Xalapa fue una gran satisfacción, como idea más que como una solución de calidad. Creo que está bien concebida la lucha por la expropiación petrolera, una mujer desnuda cuyo pelo es el petróleo que se va hacia los barcos, y no me arrepiento de ese mural pese a sus debilidades, su torpeza, su falta de composición y dibujo. El color no estuvo mal". Cierro cita. Lamentablemente la única imagen que tengo es en blanco y negro y pues no se puede ver el color, pero todo lo demás pues se alcanza a ver. Formal y técnicamente, este fresco es muy distinto a la siguiente contribución de Chávez Morado al muralismo regional, que data de 1963, cuando elaboró los murales Historia de Campeche y El Progreso de Campeche, alojados en el actual Palacio de Gobierno del Estado. Estas obras se realizaron con un mosaico de piedras y tienen soluciones similares a las que Chávez Morado realizó en la misma época en los muros exteriores de la ciudad universitaria de la UNAM. Pese a su relevancia, ni la obra orizabeña, ni la jalapeña, ni la campechana supusieron el arraigo de la pintura mural en sus respectivos ámbitos. Como se verá, lo mismo ocurrió con el trabajo de Fermín Revueltas en Tabasco a fines de la década de 1920. Es decir, aunque el muralismo llegó tempranamente al sur de México y algunas de las primeras obras aún conservadas fueron ambiciosas y de la autoría de muralistas destacados, su realización no fue suficiente para que el ímpetu muralista impregnara el quehacer pictórico regional. En Tabasco no parece conservarse ningún mural de la primera mitad del siglo XX, pero sí los hubo. Su elaboración se dio en el contexto de las misiones culturales, que eran parte de la cruzada contra la ignorancia de Vasconcelos, y buscaban, cito, "incorporar a los indígenas y a los campesinos al proyecto de nación civilizada y difundir en ellos un pensamiento racional y práctico, para terminar con el fanatismo religioso, los hábitos viciosos y llegar a un saneamiento corporal y doméstico". Fin de la cita. Las misiones intentaron ofrecer una educación artística sistematizada a partir de 1927, al asumir la dirección el profesor Rafael Ramírez, quien, cito, "pretendía enriquecer la vida espiritual de los campesinos, con tareas recreativas tales como las actividades artísticas y culturales, así como representaciones teatrales". Cierro cita. Las misiones solían incluir un maestro de artes plásticas que asumía la realización de distintas obras artísticas y la formación de profesores y estudiantes. Según Carla Surian, cito, "entre 1928 y 1929, el gobierno intentó desvincular a los artistas más politizados y los envió en calidad de misioneros a distintas regiones del país. Fermín Revueltas fue nombrado maestro de las misiones culturales en Tabasco y Campeche y asumió la responsabilidad de concientizar a la clase trabajadora, propiciar la unión entre los grupos indígenas y acabar con el analfabetismo. Poco duró su estancia en dichas misiones, aun cuando construyó escenografías en la Catedral de Villahermosa y levantó teatros al aire libre en Calquiní, Campeche y Macuspana, Tabasco. Fermín Revueltas y su familia regresaron a la Ciudad de México, pues su hijo contrajo paludismo". En otro texto, Surian
Tabasco, Revueltas y sus alumnos organizaron diversas actividades como teatro guiñol, representación de obras teatrales y bailables, transformando la antigua catedral en un colorido escenario de telones, vestuarios y bambalinas transportables. Fin de la cita. No hay indicios de que Revueltas haya pintado murales en Tabasco, pero la mención a su trabajo escenográfico en la catedral resulta de gran interés, pues, otra cita, tras su afiliación al Partido Nacional Revolucionario en 1931, la relación de Fermín Revueltas con varios políticos de la época se tradujo en comisiones murales y vitrales. Para la Casa del Pueblo de Sonora, le fue encomendada la elaboración de tres dípticos sobre la etapa revolucionaria y sus conquistas posteriores. La repartición de tierras, el conocimiento de los derechos laborales, como la huelga y la libre asociación, y la educación como vehículo de cambio. Los anteproyectos que se conservan están realizados con lápices de colores, por lo cual la obra parece levemente opaca. Los personajes del primer díptico, Emiliano Zapata y la maestra rural, fueron retomados de dos grandes telones que construyó hacia 1929, cuando fue designado maestro de la Misión Cultural de Campeche y Tabasco. En algunas fotografías que Revueltas tomó de aquella estancia, se observan dos telones sobre el vasto muro de la Catedral de Villahermosa, que sirven de fondo para un bailable escolar. Con pocas modificaciones y obviamente adaptado el diseño para vitral, Revueltas concibió este díptico relacionado con el campo, la revolución agraria y la alfabetización, cuya vegetación orla la figura de Zapata y de la maestra rural. Fin de la cita. Dado que la obra mural de Revueltas en Tabasco fue escenográfica y se hizo ex profeso para un baile escolar, su carácter fue efímero. Sin embargo, el hecho de que el artista haya conservado fotografías del trabajo y más aún, que éste le sirviera de base para la realización de un vitral posterior, demuestra que tomó el encargo con seriedad. Lo que nosotros estamos viendo en la pantalla son los dibujos en lápiz y acuarela que hizo posteriormente para el díptico de Sonora. Pero Surian, la autora a la que he venido citando, revisó el archivo personal de Revueltas y ahí encontró las fotos de los telones que Revueltas había hecho en Villahermosa. No están publicadas, pero bueno, esta autora las consultó, ¿no? ¿Acaso Revueltas habría considerado pintar un mural a partir de este diseño en el propio Tabasco, de no haberse visto truncada su estancia en la región? Para 1929, el edificio de la catedral se había convertido en la escuela racionalista Francisco Ferrer Guardia. Es decir, los temas representados se habrían elegido ex profeso para el recinto. La reproducción del proyecto vitral para las obras sonorenses permite tener cierta idea del aspecto de los telones tabasqueños, pero al tratarse de una técnica distinta, lápiz y acuarela sobre papel, el parecido es limitado. En el futuro, habrá que buscar en fuentes hemerográficas tabasqueñas referencias a estas obras de las que no hay más información. El paso de un artista destacado y de ideología afín al régimen estatal difícilmente habría sido ignorado por la prensa de la época. Por breve que haya sido la estancia de Revueltas en Tabasco, las misiones culturales tenían una actividad febril, derivada de la conciencia de que disponían de escaso tiempo para su empresa. Los primeros murales de temas postrevolucionarios en Tabasco datan de 1934 y también se relacionan con las misiones culturales. En Villahermosa, nuestra ciudad, el maestro Geneito Ruco reproduce una pintura mural y comenta que se trata de, cito, uno de los murales del Salón de Actos de la Liga Central de Resistencia, pintados por el profesor Enrique Galindo, miembro de la Misión Cultural de la Secretaría de Educación, se descubrieron o inauguraron el jueves 22 de noviembre de 1934. Y ahí él hace una cita a la vez. Cada cuadro es un momento histórico, un gemido de proletariado, un impulso mamumisor o un ideal insertado en la realidad circundada de ignominia y humillación capitalista. Y Torruco añade, en el fresco de las fotos se lee,
y predicaron los curas. El templo es la casa de Dios y la casa de Dios se hizo con la sangre de tus hermanos. Hasta ahí la cita de Torruco. La reproducción en blanco y negro no permite apreciar los detalles de la pintura, pero se advierte que la sencilla composición exhibe figuras dispuestas a modo de friso. En los extremos, sendos conquistadores españoles y un fraile franciscano someten a sufrientes indígenas. Al fondo, otros naturales se afanan en la construcción de un edificio. Se ignora quién eligió el tema de la obra, pero la exhibición de los abusos por parte de los religiosos y la leyenda alusiva al derramamiento de sangre en nombre de Dios corresponden a los intereses del régimen estatal, que por entonces organizó lo que llamó una campaña desfanatizadora que incluyó la celebración de ceremonias públicas de destrucción de imágenes religiosas en las que a menudo participaron mujeres, niños y ancianos. Galindo no fue una figura destacada del muralismo nacional, pero sí tuvo una intensa actividad como maestro de artes plásticas en las misiones culturales de 1920 y 1930, cuyo carácter racionalista y laico correspondía al interés del gobierno estatal por la difusión de imágenes de propaganda. Como gobernador de Tabasco, Tomás Garrido contrató a distintos fotógrafos para tener registros, tanto fotográficos como cinematográficos, de la participación de la ciudadanía en su campaña desfanatizadora. Aunque Torruco solo reproduce y comenta un mural, se refiere a la existencia de varios. Es decir, el recinto puede haber tenido un programa iconográfico relativamente amplio, articulado a partir del rechazo a la ignominia y humillación capitalista. ¿Acaso en el futuro aparezcan fotografías u otros datos respecto a las obras restantes, sobre las que por el momento solo es posible hacer conjeturas? El 9 de julio de 1943, el diario tabasqueño Hijo del Garabato reportó bajo el título Borraron los cuadros murales esta noticia. Los cuadros murales, que además de adornar, ilustraban en el salón de actos de la ex Liga Central de Resistencia, fueron borrados con brocha gorda de albañil, en mayúsculas. El arte fue brutalmente agredido por la incomprensión. Toda una historia de toda una época, la de la Santa Inquisición, que tan bárbara y criminalmente azotó, martirizó y explotó al paria mexicano. Aparecía en serie en las paredes del Salón de Actos, construido especialmente para los obreros socialistas de Tabasco. No sabemos si fue la ignorancia o el fanatismo, pero la obra del artista desapareció bajo la fingida inocencia de una capa de cal. Sepulcros blanqueados, que dijera precisamente aquel cuyo nombre y doctrina explotan los mercaderes del templo a quienes en vano trató de echar en su bíblico arranque de santo coraje. Hasta ahí la cita del Hijo del Garabato. La referencia a la Inquisición es significativa, pues como se ha visto, ese no era el tema del único mural que se conoce. Quizá otros murales sí representaban ese tema. En cualquier caso, la falta de referencia a la autoría y a la calidad artística sugiere que los simpatizantes del régimen gustaron del trabajo porque recordaba los bárbaros crímenes que la Iglesia había cometido contra los mexicanos. Pocos años después de la caída de Garrido, la tensión entre sus partidarios y sus detractores seguía latente. Los opositores, agraviados por las imágenes generadas en ese tiempo, optaron por destruirlas, tal como los garridistas habían hecho antes con las imágenes religiosas. Tanto la destrucción del mural de Galindo como la airada protesta al respecto demuestran que en el Tabasco postgarridista la guerra religiosa se siguió librando en el campo de las imágenes. El 8 de noviembre de 1935 se develó en el Instituto Juárez un mural que representaba el papel del estudiante en la lucha, de Fernando Muñoz Sarmiento. En una nota del oficialista diario Redención se comentó, cito, muy significativo y que principalmente por su índole atrajo la atención de los concurrentes a la fiesta,
fue un fresco pintado por el exquisito artista Fernando Muñoz, y el cual llamó poderosamente la atención al señor gobernador, causándole el agrado consiguiente, no solo por la técnica empleada para la realización de esa bella obra, sino por el motivo eminentemente doctrinario que entraña, pues la armonía del conjunto ofrece a un estudiante abrazando a un obrero, mientras en una parte del fondo aparecen los castillos que habitaba la burguesía derrumbándose y en otra parte la exuberante y pródiga labor que se desarrolla en las industrias. Fin de la cita. Aunque la calidad de la imagen no permite apreciar detalles, es evidente que el interés por el mural se fundamentó en su tema. Al centro, efectivamente, destaca un joven que levanta el brazo derecho, que mantiene empuñado en el elocuente gesto de la lucha aludida en el título. Debajo de él aparecen abrazados otros tres jóvenes. El estudiante del centro viste traje y representa a la clase urbana e instruida, mientras que el de la izquierda lleva la vestimenta típica rural y sostiene un sombrero entre las manos. El de la derecha es el obrero vestido de overol. A sus pies, Muñoz Sarmiento pintó el martillo y la hoz, emblema del socialismo. El fondo muestra a la izquierda un sencillo paisaje poblado por especies de la vegetación local, mientras que a la derecha aparecen las referencias arquitectónicas que Redención identifica con las ruinas de la burguesía. No hay más noticias sobre esta obra, que al parecer ha desaparecido, aunque para saberlo con certeza habría que acercarlas en los muros de la sala de rectores del Instituto Juárez, que es donde la imagen estuvo alojada. Por otro lado, dado que en 1935 el Instituto Juárez dependía del gobierno del estado, Muñoz Sarmiento debe haber sido contratado por el gobierno estatal. Un poco esto también se infiere de la nota periodística que acabo de leer. Aunque la obra es ligeramente posterior al fin del garridismo, su tema y el lugar donde se encontraba se hallan en la órbita de ese régimen. Por otro lado, no hay información sobre Muñoz Sarmiento, pero es posible que haya sido un artista local. Dado que apenas el año anterior Galindo había realizado murales en Villahermosa, cabe suponer que la incursión de Muñoz en la pintura mural podría relacionarse con el trabajo de las misiones culturales. Incluso si ese no fue el caso, Muñoz debió haber conocido el mural de Galindo, que acaso le sirvió de inspiración. Ahora bien, el desarrollo de la pedagogía de corte socialista y la adecuación de los programas en la pintura mural trasciende al garridismo. Entre 1932 y 1934, Juan O'Gorman proyectó en la Ciudad de México 35 escuelas primarias de arquitectura funcionalista bajo el programa de formación socialista impulsado por Narciso Bassols, secretario de Educación Pública. O'Gorman encargó los murales a jóvenes pintores próximos a Diego Rivera, a los que se les permitió libertad de expresión y hacer todas las críticas sociales que quisieran. En buena parte del país hubo murales hechos por pintores poco conocidos, a menudo en instituciones educativas. No hay noticias acerca de otros murales tabasqueños parecidos al de Muñoz. Aún así, el papel de las misiones culturales como agentes de la rápida expansión del muralismo a todo el país permite considerar la posibilidad de que sí los haya habido. Incluso si no se realizaron más obras, más adelante podrían hallarse indicios de otros murales proyectados en la región, sobre todo tomando en cuenta la coincidencia ideológica con Garrido. Por otro lado, a principios de los años 30, había muchos fotógrafos en todas las capitales del sureste de México. En contraste, la pintura solo se había desarrollado en la capital yucateca. Esta podría ser una de las razones por las que el muralismo tardó décadas en implantarse en la región. Los muralistas habían reaccionado contra los planteamientos pictóricos defendidos por las academias de arte desde el siglo XIX, mientras que en el sureste de México, la enseñanza académica apenas se había implantado en 1916, al fundarse el Ateneo Peninsular de Mérida. Las ambiciones del muralismo postrevolucionario difícilmente se habrían podido concretar en la mayor parte de un país centralizado,
cuya problemática pictórica estuvo fragmentada durante el siglo XIX. Dado que Mérida era la ciudad más importante del sureste y con la que Villahermosa mantenía relaciones más estrechas, conviene discutir la situación del exiguo muralismo postrevolucionario en Tabasco a la luz de algunos datos relativos a aquella ciudad. El caso yucateco refuerza la idea de que el muralismo no se implantó en el sureste de México, sino hasta que se produjo el arraigo de artistas que practicaban ese arte de forma habitual. Al respecto, tiene interés la opinión de los artistas e intelectuales yucatecos respecto a la revolución pictórica que tanto entusiasmo había causado en el centro del país, expresada en numerosos artículos periodísticos. Por ejemplo, en 1927, el pintor Juan Manuel Cáceres señaló, cito, «No tenemos, pues, cánones viejos y gastados que romper para poder ser innovadores. Yucatán es una tierra virgen de arte». Este hecho disipa, pues, la idea falsa de creer que en él pudiese haber pintores revolucionarios. Cuando no hay contra qué pelear, no se puede ser destructor. Lo único que cabe es ser creador. Y una regresión al arcaísmo, como sería el arte mayista, por fortuna utópico, solo sería innovación en un país cuyo arte viejo y gastado necesitase para rejuvenecerse de la savia de sus ancestros. Bueno, pues Cáceres era muy reconocido en Yucatán en la época y su postura pues se repite constantemente, ¿no? Por ejemplo, otra cita de este mismo autor, de este mismo pintor, dice: «Nuestro Mayab ha permanecido siempre libre de tradiciones artísticas, desde la consumación de la conquista en que fue roto el eslabón de oro del arte maya. Después de esta interrupción y durante el largo periodo de formación psicológica del actual Yucatán, esta ha sido completa con excepción de lo que se refiere al concepto estético, pues no existe entre nosotros tradición de arte plástico. Esta es la clara razón del por qué no podemos ser los yucatecos revolucionarios en materia de arte, pues no existe contra qué revolucionar. Y si algún artista nuestro pretendiese serlo, el recto criterio nos demuestra que esta pretensión no tendría más valor que el de una instintiva imitación al actual movimiento artístico de Europa, pero que no pueden encajar en el movimiento evolutivo del arte nuestro, ya que ambos no tienen los mismos antecedentes. Seamos originales, íntimamente y no solo en apariencia». Hasta ahí la cita de Cáceres. No es casualidad que este artista relacione la revolución artística directamente con Europa, pues en sus artículos periodísticos hace referencia en particular a la identidad yucateca, dejando de lado la mexicana que tanto interesaba a los muralistas. Dado que Cáceres era un artista influyente en la Escuela de Bellas Artes, su opinión permite suponer que al reflexionar sobre la construcción de la identidad artística local, los artistas yucatecos no tenían en mente el arte capitalino, sino el europeo. Esto es de interés, pues José Vasconcelos, Diego Rivera y Adolfo Best Mogar habían visitado Yucatán en 1921, y en 1923 el autor cubano Severo Arcilla había escrito sobre la pintura mexicana, elogiando tanto los murales patrios de Diego Rivera como a los pintores yucatecos, a quienes consideraba protegidos por un socialismo con amplia visión humana. El texto de Arcilla fue reproducido en el Yucateco Boletín de la Universidad Nacional del Sureste. Pese que a ojos externos, tanto la pintura yucateca como la mexicana, es decir, la del centro del país, coincidían en sus búsquedas, las citas de Cáceres demuestran que los artistas yucatecos no vieron ninguna razón para adoptar sin más el muralismo. Los artistas yucatecos de la época no consideraban al muralismo revolucionario como un modelo a seguir para la construcción de su propia identidad artística. Ahora bien, el que Cáceres haya contemplado la posibilidad de hacer murales sugiere que su postura al respecto no era de repudio, sino más bien de cierta distancia y falta de identificación. Los pintores de Tabasco de las décadas de 1920 y 1930 deben de haber compartido con los yucatecos la desconexión
con los temas y técnicas del muralismo capitalino. Desde luego, en el ámbito local no existía la posibilidad de recibir una educación formal, ni se estaba planteando el desarrollo de una identidad artística propia. Ahora bien, a mediados de siglo, cuando en la capital del país los artistas de la ruptura emprendían búsquedas distintas, la propagación del muralismo se había afianzado en la mayor parte de los estados. En 1960, el gobernador de Tabasco, Carlos Madrazo, contrató a los artistas Valeriano Maldonado y Jorge Corona, que durante su formación en la Escuela de Arte Capitalina de La Esmeralda, habían formado parte del Grupo Cuña, cuya obra se conoce principalmente por los murales. En Tabasco, Maldonado y Corona hicieron, entre otros, tres murales en la Biblioteca José Martí, la recién renovada Biblioteca José Martí de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El que ocupa el muro principal representa el tema Juárez y las leyes de reforma y muestra un evidente parecido con el mural La Reforma, el que está a la derecha, que Siqueiros hizo en la sala del mismo nombre en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Maldonado acabaría radicándose en Tabasco y formando a varias generaciones de artistas, que sin embargo, en su mayoría optaron por formatos diversos a la pintura mural. En cualquier caso, los murales de la Biblioteca José Martí son los más antiguos de cuantos se conservan en Tabasco. Y tomen en cuenta que hay varios. Solo la UJAD tiene alrededor de 20. Y su evidente filiación con el muralismo postrevolucionario demuestra que este eventualmente hallaría cierto arraigo en la entidad, aunque solo cuando hubo condiciones para que la práctica artística local se relacionara de manera más directa con los usos capitalinos. Así pues, la consolidación del muralismo en Tabasco no fue inmediata, pues en las décadas de 1920 y 1930, la llegada de muralistas procedentes del centro del país produjo discretos resultados. Esto se debe a que se trató de un impulso dirigido desde el exterior, y pese a que fue secundado por las autoridades estatales, no parece haber encontrado eco entre los pintores locales, de modo que su praxis se truncó una vez que el garridismo llegó a su fin. La respuesta del público fue mixta. Si bien la localización de las obras permite suponer que poca gente tuvo acceso a ellas, tanto su destrucción como las denuncias al respecto demuestran que algunos personajes comprometidos con el régimen garridista o contrarios al mismo les concedieron mucha importancia. La temprana llegada a Tabasco del muralismo postrevolucionario y nacionalista reserva información importante para el estudio del movimiento. El análisis de estos casos contribuye a la construcción de una visión más completa del muralismo y nutre el trabajo que en fechas recientes se ha hecho respecto a otros estados, asimismo lejanos de la capital y soslayados en la historiografía de este fenómeno. En el caso del sur de México, los ejemplos más destacados serían Yucatán y Veracruz. Ahora bien, en el caso específico de Tabasco, en el futuro se deberá profundizar en el papel desempeñado por Garrido, merced su incuestionable interés por la propaganda basada en las imágenes. Asimismo, a la consideración del caso yucateco, deberá sumarse el estudio de los otros casos regionales, como Chiapas, cuya problemática artística y régimen gubernamental tenían cierta afinidad con los tabasqueños. Esto nos permitirá encontrar pautas para tener una visión de conjunto de la problemática regional. Y muchas gracias, y me gustaría también añadir que la última imagen que vimos, ¿no?, la de el mural de la Biblioteca José Martí y la otra que le sirve, gracias, la siguiente, sí, y la que está en el Museo Nacional de Historia, están estudiadas en el segundo capítulo del libro que les comenté al principio, ¿no?, en el que en buena medida está basado este texto. Corrijo, la autora es Leticia Giordana Mayo,
que hace un análisis de una selección de murales de la UJAR, incluyendo este en pantalla. Pues, muchísimas gracias. Gracias, doctora, por su excelente disertación. A continuación, procederemos a un ciclo de preguntas y respuestas en caso de que las haya, ¿sí? Si alguien desea realizar alguna pregunta al respecto, sí. Tenemos una de Antonio Zurita Balcázar y le pregunta si tiene usted alguna publicación donde se pueda leer su excelente disertación. Muchísimas gracias, qué amable. Justamente el libro que les comento, ¿no? Si las paredes hablaran, tres aproximaciones al muralismo en Tabasco. Es un libro electrónico, está en la red y, está, perdón por el comercial, está directamente subido a mi perfil de academia.edu, pero si lo ponen, tal vez lo encuentren por ahí en algún otro lugar. Entiendo que solía estar en un repositorio electrónico de la UJAR. Pero si teclean en algún buscador el título, ¿no? Si las paredes hablaran, tres aproximaciones, o si las paredes hablaran un hat, seguro que les sale y está completo. Y muchas gracias. Y podrían leer ahí también, claro, además, los otros dos textos, ¿no? Que hablan de épocas posteriores. Sí, tenemos otra pregunta, o más bien duda. Marco Antonio Méndez comenta que en la Biblioteca José Martí, aparte de los murales que usted menciona, existe otro en el antiguo recinto de la sociedad del grupo estudiantil de que actualmente es una parte de anexa a la propia Biblioteca Martí, si lo conoce, sí. Directamente no, he visto fotografías. Quien sí lo conoce y lo menciona también en el segundo capítulo del libro es la maestra Leticia Giordana, ¿no? Lo comenta porque es un mural, entiendo que no hay como información tan precisa sobre ese, pero definitivamente es más tardío, ¿no? Y parece ser, pues como no es raro en los murales, obra de un grupo de artistas, probablemente estudiantes, de principios de la década de 1970. Muchas gracias, doctora. No sé si exista por ahí otra pregunta, ¿sí? Con relación a esta interesantísima disertación de la doctora Xiomara Irene Ocaña Ruiz, que sin duda ha contribuido de manera directa a crear una línea de investigación que nos muestra una faceta hasta ahora desconocida de la historia de Tabasco y en especial de la relacionada con sus manifestaciones culturales esencialmente, ¿no? Y que no dudo que en un futuro cercano va a fortalecer básicamente esta línea, dado que son rarísimos los estudios que al respecto existen. Es más, diría que su trabajo, si las paredes hablaran, es pionero en el campo del muralismo en Tabasco como tal, ¿no? Entonces, no me resta más que agradecerle a la maestra a nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en el marco de estos 63 aniversarios la amabilidad que tuvo, dado que sus tiempos son bastante acotados, de dedicarnos un tiempo para deleitarnos, diría yo, con esta
conferencia tan importante que fascina realmente y nos atrapa en un mundo que tradicionalmente pues no es conocido para nosotros como tal, ¿no? Entonces, maestra, no sé si tenga algo más que agregar. Bueno, simplemente que para mí ha sido, pues digamos, este trabajo también surge en el marco de, hace algunos años, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en la licenciatura en Historia de la UJAT, una materia que impartí por mucho tiempo, se llamaba Historia del Arte en Tabasco en los siglos XIX y XX, ¿no? Sí. Yo no lo había puesto en el plan de estudios, mi formación y mi experiencia hasta ese momento no tenían que ver con Tabasco, sinceramente, sí. Y realmente había escasísimas, o sea, del siglo XIX había escasísimas obras y en general, en el siglo XX, sobre el siglo XX, ahí debo decir, la UJAT y el gobierno del Estado, los dos han publicado muchos libros realmente sobre todo sobre la obra de pintores, ¿no? Algunas, bueno, por ejemplo, también sobre el grabador Ferido Castillo, ¿no? Pero lo que más abunda es los libros monográficos con ilustrados, ¿no? Con vaya buen trabajo de manejo editorial de imágenes. Y sí, eran monografías de varios pintores, ¿no? Pero más allá de eso, pues para mí era bastante difícil encontrar bibliografía y, bueno, también está el hecho de que, en Tabasco hay varios museos, ¿no? Hay museos, bueno, está el Parque Museo La Venta, ¿no? Que es súper importante. Está el Museo Regional de Antropología, ¿no? Que también tiene, pues, bastante, tiene la famosa estela, que no es del fin del mundo, ¿no? Pero que bien que circuló el rumor hace como 10 años. Pero museos de arte como tal no hay, ¿no? O sea, galerías sí. Entonces, pues digamos que para mí eso era, creo que nunca dejó de ser, ¿no? Pero sobre todo al principio era un enorme reto, ¿no? O sea, como de, bueno, ¿y qué, pues, qué material les doy, ¿no? O sea, a pesar de que estamos hablando de arte en Tabasco, pues hay pocos estudios y hay muy pocas ver cosas, ¿no? Y tuve la fortuna de, con bastante frecuencia, contar con estudiantes que estaban sinceramente interesados en el tema, ¿no? Y, bueno, justamente las autoras de los otros capítulos de este libro, ¿no? La maestra Leticia Giorgana y la maestra, está haciendo ahora la maestría, ¿no? Alex Sánchez, ellas fueron estuvieron en mi grupo de conejillas de indias, fueron la primera vez que vi este grupo, y su motivación realmente era muy inspiradora, ¿no? Y la verdad es que, o sea, yo reconozco que mis estudiantes siempre, pero este primer grupo realmente les diría casi que dieron la clase casi tanto como yo, ¿no? Porque ellos me hacían referencias importantes. Y bueno, ellas dos, ¿no? Leticia Giorgana y Alex Sánchez, tenían un interés muy particular por el arte, ¿no? Todo el grupo estaba muy interesado en Tabasco, pero ellas en particular por el arte, ¿no? También es así que Alex está haciendo una maestría en Historia del Arte, ¿no? Y, bueno, pues un tiempo después, cuando surgió pues esta oportunidad, ¿no? Junto con mi colega, ¿no? Jorge Luis Captepot Ballina, que no es historiador del arte, pero que definitivamente pues tiene bastante conocimiento sobre Tabasco y entre otras muchas cosas le interesa la historia cultural de Tabasco. Sí, entonces, cuando estábamos concibiendo este proyecto, o sea, así de, bueno, a ver, hagamos una investigación sobre algo de arte en Tabasco, pues este tema, digamos que casi surgió de manera natural, ¿no? Y sí, definitivamente, pues yo diría que siempre es un arma de dos filos cuando le toca a uno escribir sobre un tema del que hay muy pocos vestigios y del que además, pues prácticamente, o sea, bibliografía sobre muralismo hay muchísima, ¿no? Pero muralismo en el sureste de México, pues realmente escasea bastante, ¿no? Y es un poco como que la historia en breve de cómo empezamos a hacer este trabajo. También hay que decir que es un trabajo que, en lo personal, desde entonces, este es un proyecto de hace 5 años, pues he estado metida en otras cosas, no le he dado continuidad, pero me parece que es un tema que vale bastante la pena y sobre todo, pues esto que comentaba, a lo largo de la charla, pero sobre todo al final, el buscar conexiones regionales, ¿no?
Porque, bueno, creo que más bien, más que buscar, corrijo, no es buscarlas. Definitivamente hay conexiones regionales, ¿no? Y, bueno, pues en la medida en la que pues sigamos, digamos, tirando de esos hilos, yo estoy segura de que vamos a encontrar más información y podremos, pues eso, ¿no? Tener más piezas de rompecabezas, entender mejor y un poco dejar de lado esta idea de, pues, es que eso nunca sucedió en Tabasco, ¿no? Eso nunca existió aquí, ¿no? Yo no digo que haya existido con la misma fuerza de lo que existió en el centro del país o en otras regiones, pero o sea, digamos, algo hubo, ¿no? Y bueno, y reconstruir esa historia, por pequeña que pueda parecer, me parece que siempre vale la pena. Claro, yo estoy seguro que próximamente vas a encontrar muchísimo más material ahora que nuestra universidad ha recibido un nuevo impulso con estos acervos que permanecían ocultos y que mantienen una serie de fuentes que seguramente están relacionadas con tu línea de investigación particularmente, ¿no? Me lleva en estos momentos la mente a recordar una colección importante que hay en la hemeroteca de la ahora Biblioteca José Martí del Diario del Sureste. Son como 15 años precisamente de entre 1935 y 1950, que afortunadamente se encuentran bien conservados porque pues nadie los ha consultado. Es rarísimo el que lo consulta, ¿no? Este periódico yucateco traía una sección muy importante sobre cuestiones de arte. Y entonces, bueno, no era de, pues confieso que no era de mi interés esa parte, pero sí pude notar que habían algunos artículos interesantes y que ahora creo que van a estar a la mano, ¿no? Entonces, independientemente de lo que tiene la misma colección Santa María, que tiene información, nada más que, pues, obviamente permanecía oculta. Entonces ahora es esperanzador este momento que vivimos, en especial para la investigación histórica y muy particularmente para lo que es la historia del arte en Tabasco, en especial del muralismo. Sí. Bien. Sí mismo. Sí. Okay. Sí. Bien, doctora. No hay por el momento más preguntas. Por lo tanto, asumo que esta parte la cerraríamos y no me queda más que agradecerle nuevamente a nombre de la universidad y reiterar ese tiempo que se tomó para dedicarnos esta brillante charla, ¿no? Entonces, dada todas sus ocupaciones que pues obviamente tiene usted un día a tope, pues. Muchísimas gracias y le agradecemos su participación. Por mi parte es todo y agradecemos a todos su presencia y desde luego reitero mi agradecimiento y el agradecimiento de todos por tu brillante participación. Así es. Siempre será un placer hablar de estos temas en esta, mi segunda casa. Ok, de acuerdo. Muy amable. Muchas gracias entonces a todos. Damos por concluida la conferencia y les invitamos para el día de mañana que continuamos con los eventos fundamentales en los cuales vamos a presentar un libro que se denomina Revuelta y Rebelión en Tabasco durante la posrevolución, que es un tema también interesante, pues prácticamente en el mismo periodo, pero con otra línea de investigación, ¿no? Entonces, si ustedes gustan, nos veríamos el día de mañana, a eso de las 12 del día. Muchas gracias. Agradecemos.